madre de dos alumnas del CEP San Lorenzo, de Tara y de Tirma. Mi razón por la que animo a la lectura es básicamente una, y es que es una ventana a un sinfín de conocimiento. Normalmente relacionamos los libros con historias inventadas o cuentos y que poco tienen que ver con la realidad. Y para nada es así. Para eso les voy a enseñar una pequeña muestra de lo que he cogido por casa para que vean. Por ejemplo, hay un libro, este que es el de los Guinness Records 2019. Imagínense las anécdotas y cosas interesantísimas que esconde esta página. Hay clásicos como Las aventuras de Alicia, pero el original, Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Hay libros de terror, que dan mucho, mucho miedo. Tenemos también, por ejemplo, una enciclopedia de perros, porque a Tirma le encantan los perros y entonces, pues bueno, una ventana abierta también a ese mundo que a mí no hay que se me cae. Tenemos, mira, otro clásico, El Principito. Pero miren qué maravilla de libro. No me digan ustedes que no da gusto, a ver, otra sí, chuli, que no da gusto sentarse a ver estas maravillas de páginas. Miren, miren, una gozada. Tenemos también libros feministas. Y ya voy a cortar el rollo y voy a hacer mi recomendación. A mí me gusta mucho la filosofía y la educación. Y en este caso voy a recomendar un libro de José Antonio Marina, que es un filósofo español, y que se llama Crónicas de la Ultramodernidad. Es un libro, como ven, tiene anotaciones, papeles dentro, bueno, es un libro que está vivo, es un libro que me he leído no sé cuántas veces y las que me quedan. Así que animo a que se lo miren, José Antonio Marina, Crónicas de la Ultramodernidad. Muchas gracias y nada, chicos y chicas, lo dicho, anímense a leer.